vino el disgusto, y todo el mundo conoce en República Dominicana todo lo demás que se desprendió de ahí, la manifestación ante la Junta Central Electoral, el retiro de Fernández del PLD junto con un equipo de miembros del Comité Político, Comité Central, gente de base, funcionarios, embajadores, diputados, senadores, formaron lo que se llama la Fuerza del Pueblo, que originalmente estuvo incubado en el PFP, que cualquiera decía que era Proyecto Fernández Presidente, y después se convirtió en el Proyecto Partido La Fuerza del Pueblo, las tres mismas siglas. Un asunto muy bien ideado, que venía desde hacía tiempo incubándose, porque ya había un disgusto interno dentro de la organización por lo mismo que terminé de decir, de que el poder no se mendiga, el poder se arrebata. Y una cosa es como con pandero y otra con violín. Una cosa es que usted tenga una novia y que esa novia haya otro pretendiente. Usted sabrá cuál es la disputa que se da entre esos dos candidatos a querer ocupar el amor o los sentimientos de esa mujer, en este caso la presidencia de la República. ¿Y cuál grupo entra el poder a dominar, a controlar y a dirigir la nación, que representa muchos intereses, poder, intereses económicos, políticos, sociales, de toda la naturaleza? Y todo esto no es nada extraño, porque al paso de los años vimos lo que pasó con Hipólito Mejía Puedecans, el mismo Jorge Blanco Antonio Guzmán Fernández, pasó también con Peña Gómez y Jacobo Masluta y otros tantos ahí que se han ido presentando. Incluso se ven esta litis ahora recientemente con el dirigente del PTD, que ahora es la Fuerza del Pueblo, y ven ya que hay dirigente ahí, lo vemos con el Partido Reformista, que hay una tendencia ahí que no está de acuerdo, y lo vemos también en el PRM, cuando hay un grupo de personas ahí oponiéndose a alianza con él. Todo esto es el diario vivir de la política dominicana. Lo que sí es cuestión de análisis es si lo que corresponde a la Fuerza del Pueblo y los partidos aliados, que estando en el poder suma una cantidad de votos considerable, 91,000, llegó a sacar Moda, la PDSA llegó a sacar hasta 72,000 votos, y así lo hizo el vice en ocasiones, ocupando incluso hasta el quinto lugar, cuarto lugar. Pero no es lo mismo estar en la oposición con gente de desempleado, pasando hambre y miseria, que estar ocupando una dirección o una cartera con un partido que está en el poder, donde esos partidos minoritarios se alimentan de esas posiciones políticas y de empleo, y a la vez se nutren como pirañas, succionan el partido oficial, el mayoritario, y esos votos de ese partido lo llevan bajo acuerdo con directores zonales, de intermedios y comité de base, a que le voten en la franquicia de esos partidos para lograr demandar posicionamiento y mejores atenciones en el gobierno. Lo que sí hay que tomar en cuenta es si real y eso, y efectivamente ese éxodo de que un grupo de reformistas posiblemente se vayan hacia el gobierno por la entrada de Leonel, ese grupo de petereístas que ahora son oposición se vayan al gobierno, y que una parte del PRM buscando posicionamiento le dé nombramiento en el gobierno,
y que ese flujo, esa diferencia de que algunos renuncian y otros que entran, vaya a marcar de una manera u otra una debilidad gubernamental. Todo eso son cosas de análisis, todo eso son cosas que hay que visualizar. Es verdad que hay que ver lo siguiente, el gobierno tiene casi 900.000 empleados, debe tener una nominilla de personas que se agencian esa oportunidad por vía de un trabajo político. Hay que saberlo, la gente que se derivan de los servicios sociales, tarjeta solidaridad, una serie de beneficios que hay por ahí. Y todo eso, y todavía llega a 1.5 millones de personas, de beneficiarios, 1.200.000. Es difícil que los partidos de oposición, es difícil que un partido de oposición que no le ofrezca mucho a una población hambrienta pueda lograr tener ya una puñalada, una estocada, un tajo de esa naturaleza, tener ya en el buche casi 1.5 millones de votantes que están ahí asegurados porque están empleados, porque trabajan, porque comen, porque viven de eso. Y pero hay otra parte importante, y es un consejo que le voy a dar a los que están haciendo vida política. En el municipio Santo Domingo Oeste, sede cuna, donde está esta cadena de medios de comunicación, si el presidente del oficialismo, el candidato del oficialismo, Gonzalo Castillo, y el presidente Medina, no hace una profilaxis, y se demostró el día 6 de octubre, donde el candidato de la oposición, en este caso Leonel Fernández, duplicó la cantidad de votos del candidato oficialista. Si no se hace una profilaxis con el equipo coordinador de campaña, los que tienen la responsabilidad de vender al candidato, si no se hace una limpieza, si no se reformula ese equipo, está en riesgo completamente, está en riesgo la candidatura de Gonzalo aquí en Santo Domingo Oeste. ¿Y por qué? Porque hay un disgusto por la forma en cómo se manejaron, por la forma en cómo históricamente se ha manejado ese equipo, por la forma, por el trato que le dieron a los precandidatos, por el trato que le dieron a los inclusive partidos aliados, que no fue lo más adecuado posible, donde se mandaron a hacer compromisos con vehículos, carros, motores para mover los votantes, donde los recursos no se sabe dónde se metieron, no se sabe qué se hizo con ellos, y eso trajo como consecuencia de que no existiera la posibilidad de movilizar una maquinaria que tenía que movilizarse. Y me imagino que eso afectó grandemente la popularidad y el trabajo. Tanto así que no se ha sentido más el candidato en el municipio. No se ha sentido más porque todo el mundazo bajó los brazos, se puso de brazos cruzados, se sentó al ver qué es lo que se hizo, y existe un disgusto completamente extremado o extremo con relación a ese equipo. Si esto vale, de una manera u otra puede ayudar, pues entonces tomarán esto de consejo. Pero si no hacen esa profilaxis, esa limpieza con relación a ese equipo, yo no creo que aquí en el municipio se gane unas elecciones por parte del oficialismo. Pasen buenas tardes, pasen buenos días, perdón, y hasta una próxima entrevista.